El conde está destinado a morir dentro de 7 años. Debo asegurarme de crear una oportunidad antes de que algo suceda. Incluso si eso complica atacar al conde. ¡Ay, señora! La llevaré a su habitación ahora. ¡Ay! No te preocupes, no me sigas. Puedo ir sola. ¡Ah, quítate de mi camino! ¡Oh, señora! ¿No tenía puesta la piel de zorro? Oh, sé que para tener un hijo tengo que dormir con el conde. Pero él probablemente no dará el primer paso, ¿verdad? Incluso si yo voy hacia él, probablemente me envíe de vuelta nuevamente. No te quiero ver. ¡Ah! Oh, ¿qué debo de hacer? Tal vez es porque ha pasado tanto tiempo, pero luce más alto y aterrador de lo que recordaba. ¿Su cuerpo siempre fue así de musculoso? Oh, ese hombre está muy bonito. Oh. Ejem, imposible saberlo. Con la oscuridad nunca pude ver bien su cuerpo. Será difícil seducirlo con este cuerpo tan subdesarrollado, ¿verdad? Aunque mi cuerpo realmente no cambió demasiado cuando llegué a la edad adulta. ¡Ay, ay, 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 qué frío! Mi cuerpo era bastante rígido, no se sentía suave ni nada por el estilo. Incluso si hubiera nacido hombre, mi cuerpo no sería la gran cosa. Me pregunto qué tipo de mujer es la amante del conde. ¿Será una sirvienta o tal vez la hija de algún noble? Estoy segura de que está enamorado de ella, ¿verdad? Oh, sí, mujer, te amo con todo mi corazón. 900 cerdos, 100 utensilios de plata, 300 piezas de seda, 2 cofres llenos de joyas y una parte del territorio. No puedo creer que recuerde con tanta exactitud la cantidad. ¿Qué tan duro tuviste que trabajar para memorizarlo tan bien? Debe de estar preparándose para devolverme a Blanchefort junto con mi dote. Y cuando eso suceda, esa mujer vendrá y se convertirá en la condesa de Arno. Oh, realmente no importa a quién ame el conde, pero pensar que tengo que dar a luz al hijo de un hombre que ama a alguien más. Ella piensa que él no la ama, pero él la quiere harto. ¡Ay, qué frío está haciendo! De tan solo recordarlo me siento molesta. Oh, mujer, te vas a resfriar. Mejor cúbrete, por favor. Dejaste tu abrigo en mi habitación. Luce bien en ti. Te ves muy hermosa. Y
y gracias por lo de hoy. ¿Gracias? ¿De qué? ¿Por qué me agradeces? Oh, porque habló del abrigo tan repentinamente. ¿Trata de hacerme sentir mal por comprar algo tan caro? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué esos incidentes solían suceder a menudo en el pasado? ¡Ay, Conde! ¿Qué es esto? ¿Esto es piel de ardilla? Porque trajo esto, incluso un abrigo de bisón, no sería suficiente. Oiga, a mi señorita le da frío con facilidad. Cuando estaba en Blanchefort, siempre tenía los abrigos de bisón más finos. A pesar de haber recibido el título de conde, hay una diferencia abismal entre usted y el conde de Blanchefort. Mi señor es incomparable. No puedo creer que mi señorita haya terminado casada con el segundo hijo de un vizconde. En lugar de condesa, mi señorita podría incluso haber sido una duquesa. Si hay algo más que necesiten, solo deben pedírselo a Vincent. La nana de la señora Jane nunca ocultaba sus quejas sobre el conde. Además de eso, era bien sabido entre los residentes de Arno que ella incluso era capaz de armar un escándalo frente a esa persona en cuestión. Después de ese día, el conde tuvo varias victorias durante la guerra. Por lo tanto, se encargó de crear una región próspera y capaz de otorgar a la señora cualquier tipo de lujo que deseara. Puede haber hablado de la piel de zorro de manera sarcástica, pero dejando eso de lado, nunca había escuchado una sola palabra de agradecimiento salir de su boca. Pensar que me agradecería, era la primera vez que iba a ver al conde después de que regresara del campo de batalla. Seguramente quedó sorprendido de mi belleza. Incluso después de escuchar todas las cosas que Jane decía, él era alguien que mantenía una expresión estoica y una actitud de negocios. Es la primera vez que el conde muestra este tipo de emociones. Si lo enfrento y hablo con él más a menudo, tal vez pueda hacerlo cambiar de opinión acerca de tener un sucesor. O esta tinita tan chiquita no quepo acá. Y cuando llegue ese momento, me aseguraré de tomarlo por sorpresa. Prepárese, conde. ¡Ay, qué frío me dio! ¡Ay, Dios mío! Me están haciendo vudú. ¿Oh? Al día siguiente, la residencia Arno se volvió ruidosa debido a eventos sin precedentes. ¿Es eso cierto? ¿Eh? ¿La señora fue a buscar al conde hoy? Oh, no. Te digo la verdad. Ella fue personalmente a darle la bienvenida. Además, después fue a buscarlo a su habitación.
Imposible, la señora hizo eso. Mi esposa, quien limpiaba por los alrededores, lo vio claramente. Aparentemente, la señora olvidó su abrigo en la habitación del conde y él mismo fue a devolvérselo y lo colocó sobre sus hombros. Cielos, me pregunto qué sucedió en esa habitación, ojo. Ah, ja, ja, ja. El mayordomo se encontraba fuera de la habitación, así que seguramente no sucedió nada. Pero es la primera vez que la señora hace este tipo de cosas. Y no es la primera vez que el conde actúa de esa manera. O me pregunto qué está sucediendo. ¡Oh! ¿No son esas buenas noticias? ¡Oh, sí! La señora pronto será una adulta. ¡Oh! No me sorprendería que pronto tuvieran un hijo. ¡Oh, sí! ¡Bla, bla, bla! Incluso si ese no fuera el caso, existe la esperanza de que su relación mejore. Estoy segura de que la señora ha cambiado de opinión, ¿o sí? La rubia está celosa. ¡Ja! Así que la señora cambió de opinión. ¿Y qué si eso pasa? No me hagas reír. ¿No tendría que aceptar primero el conde? A esa mujer tan sombría. Esa mujer me da pena. Oh cielos, ante, ¿alguien puede escucharte? ¡Ja! ¿Y qué? Eso es lo que todos piensan, que es una mujer sombría y que hace lo que le da la gana. Los caballeros y los sirvientes están emocionados sin motivo. ¡Ja! ¿Ya olvidaste qué tipo de persona es la señora? Esa mujer que se encerraba dentro de su habitación gritando y siendo exigente. Y ya que hablamos de eso, ¡ay! Estoy segura de que yo sería capaz de calentar la cama del conde mejor que esa mujer. Ante, cuida tus palabras. ¿No te das cuenta que le estás faltando al respeto al conde y a la señora? Pero es la verdad, seguramente la piel de la señora es tan fría como su personalidad. ¡Ah, ja, ja, ja! Como la piel de una serpiente. Incluso se parece a una con ese cuerpo tan delgado y... Oiga usted, ¿qué está hablando de mí? Cierra la boca. Tome para que aprenda a respetarme en todo el cachete y para que le quede rojo. Ay. No mentiras, no. No hay que ser agresivo. La encierro en un calabozo por una noche. Ah, bueno. Muchas gracias por ver el capítulo de hoy. ¿Qué pasará? No sé. Chao, que descansen. Adiós.